Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, esto es un gameplay de The Last of Us Online de fondo, que vais a ver, para comentar unas cositas. Decir que esta partida, antes de continuar con lo que voy a comentar, la verdad que me gustó bastante porque llevaba una clase que no era para ir matando a saco realmente, aunque bueno, hago una partida decente para ser el tipo de clase que es, ¿vale? Ya que llevaba una clase la cual, pues lo que más te conviene en este caso es curar compañeros, reanimar y todo eso, ya que es una clase, podríamos decir, de médico, ¿vale? Llevo, pues, para reanimarlos más rápido y con más vida y curarlos y todo eso. Y el arma que llevo casi es más de apoyo que para ir a saco. Y bueno, me gustó la partida. También tiene un momento de la hostia, aunque bueno, aquí como veis empezó un poco fail. Pero ese momento de la hostia que digo, también va a tener un momento muy fail, ¿vale? Ya lo veréis. Y eso luego lo comento cuando estemos llegando. Me dio un poco de rabia al momento porque cae un poco gilipollas. Pero bueno, a lo que vemos hoy, que no tiene nada que ver con este vídeo. Hace unos bastantes vídeos, recuerdo un día que dije que, como sabéis, en YouTube ya se pueden subir los vídeos a 60 FPS y todo eso. Si en circunstancias normales, pues estaréis viendo a 60 FPS siempre y cuando estéis viéndolo con Google Chrome. Ya sabéis que YouTube puso esta opción no hace demasiado tiempo. Pero eso sí, tienes que verlos con el navegador Chrome. Por ejemplo, con Firefox o otro cualquiera, pues en principio no dejan. A ver si van ampliándolo, ¿no? Y a ver si los demás navegadores también se acoplan a esto, ¿no? Había comentado que tenía que mirar a ver cómo iba el tema, porque mi capturadora podía grabar a 60 FPS. Estoy investigando y me fijé en una cosa, ¿vale? Ya sé por qué era. Resulta que, claro, yo si tengo la consola con la salida a 1080p, como es normal, pues ¿qué pasa? Que me he enterado que la capturadora que tengo, sí, me lo graba a 1080p, pero si lo pongo a 1080p, ¿vale? No me graba a 60, me graba a 30. Aunque el juego vaya a 60, yo juego a 60 y todo, pero me lo graba a 30. ¿Qué pasa? Que para grabar a 60 FPS tengo que ponerlo a 720p o 1080i. ¿Vale? Estuve ahí investigando un poquito y todo eso. Efectivamente, grabé algún vídeo en 1080 y a 720. Y no sé si seré yo, ¿vale? A mí me da la sensación casi de que se ve mejor a 720p que a 1080 y me podéis dar también vuestra opinión y todo eso, ¿vale? Yo no sé, me dio la sensación, parecía que, no sé, me gustaba más, no sé. Es que lo veo un poco extraño en 1080 y no sé si sería en ese vídeo en cuestión, a lo mejor, que no lo grabo bien, pero hasta el día de hoy, con el tema de imagen en la capturadora, nunca había tenido problema, la verdad. Nunca tuve problema en ese aspecto, así que por eso nada, ¿no? El tema es que quería empezar a subir los vídeos a 60 siempre y cuando el juego, ¿vale?, vaya a 60 FPS, porque si no a 60 es tontería. Entonces, claro, tengo que ponerlo a 720 o a 1080 ahí, ¿vale? Yo en principio lo pongo a 720 y no me es ningún problema. El caso es que sería un poco tontería también subirlo a 60 FPS y 1080p cuando el vídeo está grabado a 720. Ya os digo, tengo que ir a los ajustes de la consola y en salida de vídeo poner 720 o 1080. ¿Vale? Eso quiero dejarlo bien claro. Entonces es eso, no sé. Aunque por mucho que lo renderice a 1080. Igualmente ya sabéis que yo prácticamente no me puedo permitir muchos vídeos a 1080 porque me pasaría la vida. Si bien, por ejemplo, vídeos como Forza Horizon 2, o ahora los de UFC también, como es un vídeo dos a la semana, cuando eso lo subo a 1080, ¿vale? Lo subo a 1080, veo que es un vídeo 2, pero una serie igual es que me es físicamente imposible, y a mí me gustaría, pero bueno, quiero intentar a ver si subo alguna serie así a 1080, siempre y cuando, claro, el juego también vaya a 1080, porque si no también me parece una tontería. Por ejemplo, no sé si lo podré subir así, pero el próximo así de novedad que voy a pillar, bueno, hace tiempo que lo tengo reservado, de hecho a ver si hago un unboxing, es el de Order 1886, que ese va a 1080p y 30 FPS, si no me equivoco. Pues bueno, ese por ejemplo lo grabaría a 1080 porque al no ir a 60 FPS, pues eso, lo grabo así. ¿Qué más cosas? Pues ya quería aprovechar este vídeo porque es más o menos un vídeo informativo que quería hacer hace tiempo del canal. Hace ya bastantes semanas, ya, ¿qué hace? Un mes y pico, dos meses, ya perdí la cuenta. Bueno, antes de continuar, aquí el momento que digo, ya veréis. Estaba jugando y me fijé. Digo, uy, a ver qué tenemos por aquí, que parece que están respawneando por aquí. Y sabéis que se me dan mal los cócteles Molotov, pero es que esta vez, por todas las que se me dio mal, me hice una triple, que flipáis. ¿Qué pasa? Que me fui allí a pillar las cosas, y había una bomba,
Y me la comí. Entonces cuando vi que había una bomba, me puse ahí a hacer el gesto este tonto. Fue un poco fail, me dio un poco de rabia, pero bueno. Pero esa triple me encantó. Y ya os lo digo, es una clase que en principio no es para matar, es más que nada para apoyar al equipo, pero tampoco estoy acostumbrado, ¿vale? A mí el instinto me hace ir a matar y a matar, aunque... de hecho, jugué otra partida, pensé que lo había grabado, en la que hice más ese propósito, ¿vale? Hice más el tema de ir curándolos y eso, de hecho, curé mogollón y todo, y me hice una partida en cuanto a bajas muertes casi igual que esta. Pero bueno, lo que decía, hace bastante tiempo ya hemos terminado la serie de las sofás 12 semanas, en la que era un vídeo por día, así de las 12 semanas. Y claro, eran dos vídeos diarios. Yo hace mucho tiempo, antes de que muchos que estéis viendo este vídeo, seguramente de por aquel entonces ahora no lo vea nadie, de la gente que veía de aquel entonces igual no nadie me ve, pero subía dos vídeos diarios, ¿vale? Subía uno a las 3 y otro a las 6, a las 7, cosas así, ¿no? El caso es que cuando subí esta serie me planteé subir dos vídeos diarios porque tengo muchas series grabadas, otras que quiero grabar y para traer pues todo, ¿no? Ahora mismo estoy trayendo Batman, Arkham Asylum y Sunset Overdrive. Y no sé, a ver, quiero mirar porque me gustaría traer dos vídeos al canal, pero con tiempo. Tiene que ser con mucho tiempo. Y ahora cuando van a venir novedades como The Order, seguramente, no sé, a ver cómo va la cosa, pero de momento The Order, no, cuando empiece a subirlo, seguramente siga subiendo un vídeo nada más al día en principio, ¿vale? Aunque bueno, nunca se sabe. Porque claro, tengo que tenerlo subido varios vídeos ya por adelantado, si no quedo pilladísimo. Por ejemplo, yo cuando subí de las sofás las 12 semanas tenía 2 o 3 semanas subidas ya por adelantado, porque si no, tela. Y eso que bueno, lo subí a 720 también. He de decir también que este sería el primer vídeo en 60 FPS pero en el canal, porque no he subido ninguno. Y nada, a ver qué tal. Recordar que bueno, eso hay que verlo en Google Chrome, si no, no vais a poder. No vais a visualizarlo así. La verdad es que me parece una gran idea, porque, no sé, a ver, en el vídeo, aunque esté subido a 30 FPS, yo qué sé, yo os veo vídeos y si está a 30 FPS y si el vídeo me gusta, no me importa, ¿entendéis? De hecho, yo es que uso el Mozilla Firefox, apenas uso Google Chrome. Si a lo mejor alguien ha subido un vídeo a 60, pues me pongo el Chrome para verlo, a ver qué tal, pero es que yo uso el Firefox realmente. Y nada, esas eran algunas de las cosas que quería comentar del canal. Que ahora, en principio, siempre que... Si nada se tuerce, porque estoy revirando un poco, ¿vale? Estoy mirando temas de renderizados y eso, para renderizar a 60 FPS y todas esas cosas. Si va todo como tiene que ir, pues bueno, los vídeos que vayan a 60, eso al menos los traeré a 60 FPS. Pero ya os lo he dicho, ¿no? Ya os lo he dicho muchas veces, quiero que quede claro que... Es lo que tengo que grabarlo con salida de vídeo a 720p o 1080. Entonces, pues, no sé si en el futuro se actualizará la capturadora y permitirá 1080p y 60 frames. Pero bueno, es lo que hay. Quiero que quede eso bastante claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No quiero que se me olvide nada. He dicho también lo de los dos vídeos diarios, que no lo descarto de aquí al futuro, porque ya os digo que hay series que quiero traer. Ya he grabado, a día de hoy ya he grabado los tres Batman Arkham enteros. Me he pegado una semanita muy, 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 muy dura de viciar. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues no sé, bueno, hay alguna serie. Ahora me he dado, porque ya he grabado a saco y ahora me he tomado un descanso. Pero estoy pensando en algún juego así, porque quiero traer juegos tanto novedades como juegos más de hace tiempo, ¿no? A mí me gusta particularmente. He pensado en los Uncharted, ahora que va a salir el nuevo este año. Y si a lo mejor bueno, a lo mejor no, seguramente antes o después me haga con él, incluso de salida, seguramente. Me gustaría traerlo, ¿no? Pero me gustaría traer, pues eso, los anteriores de la saga. Es una costumbre que tengo yo, como con los Batman, ¿no? Ya que va a ser uno nuevo. Con el Metal Gear también, aparte de que me gusta, pues en su día traje los Metal Gear. Por cierto, ganazas hay de que salga de Phantom Pain, no sabemos ni la fecha. Y poco más que comentar. No sé, podéis darme vuestra opinión en el tema de los dos vídeos diarios. Porque en su día dejé de subirlos porque era demasiado trabajo para yo qué sé. Para poca gente, ¿no? Que lo viera. Que yo no obligo a nadie a verlo ni nada, ni a pasarse. Pero quiero decir que digo, va, ¿para qué voy a traer dos vídeos diarios y total? Yo qué sé, la gente no va a pasar o lo que sea. Me traigo uno y fuera. Pero bueno, sí, tuve mi época, pero es una locura, va a dar manera de subir vídeos. Ahora tampoco tengo yo tiempo de estar ahí. Venga, dale, que te pego. Pero bueno, era eso. Todo esto quería informar y con este gameplay de fondo, recuerdo con esta clase de médico.
Que al final maté mucho más que curar. La otra partida que dije que los curé, me dediqué a curar más que nada. También me salió muy buena, pero no la grabé. Solo me hizo una baja menos que en esta. Además todo igual, pero con más reanimaciones y curas. Porque esta clase lo suyo es ir siempre detrás de los compañeros apoyando. ¿Vale? Pasa que ya os digo, en esta partida es la primera que juego con esta clase precisamente. Y me salió el instinto de ir a matar. Así que Omar, que si no, deja para los compañeros. Y nada, eso. No sé si se me olvida algo. Luego seguramente acabe el vídeo y se me olvide de comentar algo. Mira, hay un cóctel que me comía yo. Se vengaron. Y qué más, qué más, qué más, qué más. No sé, creo que no mucho más. Las series que habrá ahora en el canal de aquí en adelante, cuando termine Sunset Overdrive, va a haber bastante Batman en principio. Y ya como tenemos Jordan el mes que viene, que tengo muchas ganas. También voy a tener Bloodborne, también lo tengo reservado. Pero el Bloodborne seguramente haga un unboxing de la edición que pillé y lo comentaré ahí. Pero he de decir que en principio seguramente no lo suba de salida porque quiero disfrutarlo yo a mi aire. Porque no he jugado demasiado ese tipo de juegos y quiero jugarlo yo a mi aire, ¿no? Luego si con el tiempo me apetece yo qué sé, subirlo, pues vale. Voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nada, podéis opinar en comentarios. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.